te la voy a tumbar. Pensabas que no venía, pensabas que no venía, pero no me tiré. ¡Es linda! ¡Vamos arriba la cumbiamba! ¡Abre la puerta ligero! ¡Que te la voy a tumbar! ¡Feliz cumpleaños, amigo! Querido, vamos arriba. ¿Todo bien? Te traje un regalo, después te lo doy. Dale, después, la semana que viene. Gran, bueno, viene Guille ahí. ¡Qué lindo! Monte, gran músico, guitarrista. Tremendo. Sí, señor, sí, señor. Y gran actor también. Y un escorpiano de ley. ¡Oh! La cara. La gran cara. Actor, gran músico. Está, camarógrafo ahí, pero... No, ¿cómo? Hace bien. Nah, es bueno. Dice, ¿ves cómo mueve todo eso? Una cosa de fierro. Solo él. Mirá qué flash. ¿En Desayunos Informales tocó él, cantó o algo? No. Ah, hacíamos sí. Las noticias cantadas con los hermanos Gargiulo. Pero en día perfecto. En día perfecto. Informales nunca lo... Nunca No. Qué feo. No, es otro calle. ¿Vamos a tener ese privilegio o no, Guille? Con Rodrigo de la Cruz, bueno. Hacían el acompañamiento musical de las noticias cantadas y eran los hermanos Gargiulo. Ay, podemos revivir esto. Ah, de... esa era lo mejor semana, que hicimos. ¿No? Fue lo mejor que hicimos. ¿Dónde está? ¿Hay tapes? No, te morí. Nos lo merecemos ver a Guille. Ah, sí. No me gustaría. Excelencia. ¿Para qué es esa persona que habla poco y cuando dice un comentario? Te morí. Agarra piano de ley. Agarra la justa. Es así. Bueno. Primer día de Fronteras Abiertas sin Sobresalto. ¡Esa! Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, turistas. Aquí está el ballet del Sodre. Miren. Ahí estoy. Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, de los primeros en llegar a Uruguay tras reabrir la frontera. Muy los bien. Actores argentinos. ¿Sí? Bienvenidos. Bienvenidos. Llegaron a filmar una película que se llama Asfixiados, que se rodará entre Montevideo y Punta del Este. Seguramente se adentro un ómnibus interdepartamental o asfixiado. Que aprovechen. Se aprovechan el viaje. O, también dijeron que están muy contentos y que lo más contento que les pone de venir a Uruguay es que, por suerte, llegaban para ver el próximo show de Marcel Queloglián en La Trastienda. ¡Bravo! ¡Pero diciembre! No, no se puede creer. Gracias, Leo. Gracias, Julieta. ¡Qué bueno! Le voy a hacer un descuento a ellos porque Argentina está mal el cambio para ellos. ¿Dijeron 20% eso? Para ustedes de descuento. Grines. Es una Y voy a estar en The Bar también, allá en Maldonado. The Bar. The Bar. The Bag. The quiere decir él. Él. Les. ¿Y bag? T-H-E, que no se pronuncia T. Digo, hay gente digo, que no llega. ¿Vos qué haces? No puedo estar, no puedo bajar yo. Yo tengo que aspirar. Elevar, elevar. Esperarlos elevar. Arriba. Usted tiene que esperarlos yo arriba. Yo los espero arriba. ¿Quieren subir? ¿Quieren subir? ¿Cómo está el sonidito? Se dieron a conocer los precios de las entradas de Uruguay y Argentina. No, no, no me hable de eso. ¿Están baratas, mon? No. Entradas populares. Están baratas. Por... Tan baratas, dice Cuca. Pará, pero entradas... el fútbol es algún arte popular. No, sí, de populares, entradas popu. Claro. Sí, sí. El que no va porque no quiere. Así te lo digo. Es un microbio. Si no pagás 1.790 pesos la Cataldi, 6.990. ¡Oh! 6.990 la Henderson. No, pero no hay que ir entonces. La entrada a la familia promedio con dos chiquilines que deja un riñón. Pero no hay que ir, no hay que ir, hay que perdónenme los futboleros, pero hay que hacerles un boicot. Ah, señorita, ¿cómo va a decir eso? Porque usted no tenga poder adquisitivo, pero... no quiere decir que los demás nos quedemos afuera, discúlpeme. Yo, si quiere, la invito. No, no, no me parece. Si no puede ir todo el pueblo, a mí no me interesa ir. ¡Ay, me levanté comunista hoy! ¿Cómo se nota que se acerca el carnaval? Se acerca el carnaval y empieza el comunismo. Estamos laburando ese aplauso. Lo tiró. Y después la otra sale 3.500. ¿3.500 pesos? Sí. ¿Pero sí. quién toca Rod Stewart? No. Es que la... Es está marcando ni en el entretiempo. Es que... Podrían poner un espectáculo antes también y agregar, ¿no? Claro. Es que el AUF te cobra que vas a ver a Messi. Te aprovechan de eso, ¿me entendés? Claro.
juegan con que la gente piense, ay, capaz que es la única vez en mi vida que veo a Messi en vivo. ¿Entendés? No, pero por 3.500 pesos tengo que ir a comer con Messi. Claro, exactamente. Tiene que estar Gardel, también si está Rosa. Tiene que, Messi, me tenés que hacer un meet and greet en mi casa. Totalmente. Ay, 1.500 pesos. Tenés que hacer un meet and greet, me tenés que hacer el café con leche. Totalmente. Tenés que acostarme a dormir, leerme un cuento, Messi. Sí. Papá. Y esperarme con la camiseta firmada. No, no podés. Eso es lo que yo decía. Van a gastar 7.000 pesos en esto y con, de repente con 500, 600, 700 pesos van a Marcel, van a ver a Marcela la trastienda. ¡Ay, oh, ya agregó el chivo! El primero de noviembre y ahí ya están las entradas en Hábitat, Javier. Pero perdón, primero de noviembre fue ayer. Ah, primero de diciembre. No, no podés. Como en donde fui la otra vez que fui a Almació. Sí. Almació, que dije todo el mes promocionando el viernes y era el jueves. La gente llamaba desesperada y los que tenemos entraba para el jueves y los que tenemos dice que fue. Una cosa. Qué lindo tener a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Qué grande. Vos te llamás Javier, ¿no? En realidad. ¿Vos no eras el de menudo? El de, que ¡ay, de no! Menudo. Me muero. ¿Se acuerdan? ¿De los Clapper? Los Clapper sí. Nunca los fui. Los Clapper. Yo lo conozco de carnaval. ¿Sabían a Javier? Salían los Clapper. Los Clapper parodistas, sí. Ya no sabía. Señor. De ahí. No sabía, yo era chico. ¿Cómo va a ser? Veía él, un ídolo. En serio. Tiene porte de parodista, ¿sabes? Sí, sí. Sal. Yo me muero por ver a Javier Lasarte bailando parodismo. Ay, no sabes cómo bailaba. Ah, ay, era su fuerte. Era su fuerte. es de goma. Uruguay, te queremos. Atención. Sorpresa por contenedor uruguayo en Holanda. Ah, maravilloso. No, no se puede. Ah, que la soja va cargada. Vamos a... La tenemos que parar un poco la mano con esto porque... Una grosería. Que en realidad venía de Paraguay. No, es... Supuestamente no pasaba por Uruguay. O sea, justo pasó por Uruguay. Sí, pero pasan. Sí. Tenemos que cambiar esta imagen, Marcelo. Pasó por Uruguay y se nos cayó algo adentro. El mundo ha pasado de pensar que en Uruguay son todos periodistas porque van todos los de arquitectura y ciencias económicas con los carteles de periodistas de mostrar gratis a los museos. Mostrar gratis a todos lados. Exactamente. Ahora piensa que somos todos dealers en Uruguay. ¿No? Claro. O todos plantadores de soja. Incautan más de 4 toneladas de cocaína en Holanda que fue trasbordada en Uruguay. Ay, para consumo personal, dice que era. La droga se histórica. Encontraba en 2 contenedores cargados con grandes bolsas llenas de soja. Yo no sé, a ver, vamos a ser un poco creativos, muchachos, porque ya la gente en cualquier parte del mundo ve soja uruguaya y dice, acá ya hay está. Merda. Ya está, vamos a cambiar. Ponela en el arroz, ponelo en la polenta, ponelo en un sanapié. De verano en el sanapié. Claro, pero soja no. No use más la soja, mijo. ¿No? Al final no tenés creatividad, ya está con la soja. Hay anda otras par, cosas para claro, andá un par de vacas locas allá para Holanda. Andá, dice almohadones. Dicen que en Holanda, porque esto iba para Holanda. Dicen que en Holanda, en la zona roja, pasan los dealers y vos pasás por ahí y te dicen, tengo soja uruguaya. Ay, qué horrible, Monte. Uno se ríe. Está bravo. Más pegado no podemos quedar. No. Pero ahora, yo no entiendo nada, pero el tema del escáner, ¿no era para esas cosas? No. Sí, el famoso escáner. Pero hay pocos funcionarios en la aduana. Muy pocos funcionarios, lo decía el señor. No, justo hay momentos que el escáner se desenchufa. Claro. O a veces porque hay apagón. Corriente. Cuando hay apagón, falso contacto. Claro. Es yuco. La zapatilla, ¿te viste cuando te queda la zapatilla floja? Claro, enchufan en Zoom para calentar el agua. Claro, saca. Claro, se olvidan después de conectarlo. Viste claro. Que siempre alguien quiere conectar el cargador y te enchufa todo. Bill Gates interesado en conocer Uruguay. Muy bien, Bill Gates. Tras las declaraciones de Bill Gates hace algunos meses criticando la producción de carnes, eventuales consecuencias negativas para el ambiente, que tiene lo de las vacas, todo eso, el INAC respondió y él hizo a favor de la carne de esa de laboratorio, que no hay que comer más carne de la vaca. El INAC, el Instituto Nacional de la Carne, lo invitó a que viniera y que no todas las realidades son iguales y que en Uruguay era diferente y que probara y qué sé yo. Y el magnate respondió en estos días que si bien no vendrá en persona, enviará un asesor. Ah. Anda, Bill Gates, ¿qué te pensaste que sos, Bill Gates? Vení acá vos, Bill Gates, ¿qué saliste en los Gabi? ¿Qué eras de los Altimanqui, los Clapper, saliste con las artes? Pero usted no hace eso, Monte, ¿no lleva así representantes cuando no puede ir? Yo voy, yo doy la cara, okay. Siempre. Ah, siempre. Siempre, siempre la caripela, pongo ahí. Así que ojo INAC. Ojo a la gente de la INAC, sacar todos los Windows truchos que tiene la computadora, todo eso. Porque imagínate, va Bill Gates a revisar ahí, arranca
No le encuentra la vuelta y cae uno, siempre un uruguayo, bien. Oh, Bill Gates, mirá qué problema de Windows es. No sabes nada. Lo último que haría es prestarle una computadora, Bill Gates. No, ah, no. ¿Sabés lo que es? Ojo, capaz que Bill Gates no viene también porque no venía porque no tiene plata para el pasaje. Ay, pobre. Ay, pobre. Claro. Y ya le del INAC le dijeron, tiene que le hacemos una vaquita. Muy buena. Esplendoroso. Disculpe, tremendo. Lo mismo, lo mismo. América y del mundo, esforzados atletas, las exportaciones aumentaron 31% en lo que va del año. ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay! ¡Uruguayo, carajo! ¿Cuenta la soja ahí o no? No, no, ay, no. Ah, cuenta todo. Ay, tatita. Qué emoción cuando empiezan las exportaciones. Ay, monte. Y eso que a mí no me toca nada, porque no sé qué gano yo. No, pero usted no tiene... Usted no tiene ganado. Sí, tengo ganado. Por acá es exportación en general. ¿Entendés? Pero el ganado aumentó. El ganado aumentó, pero a mí no me toca nada, ¿ves? ¿No? ¿No? Me toca. Por ejemplo, acá. A mí no me viene, Lorena, a decirme, mirá, aumentaron un 20%, un 30% las exportaciones, te corresponde un 20% de aumento. Ay, no, no. No, bueno, no. Y sí, porque tendría que llegar, ¿me entendés? Un 20% de aumento, le digo, Lorena, ni me llame, le digo, ni me molestes ir hasta ahí a firmar un papel por un 20%. Le digo, ahora todo no... la cosa que hacer, le digo. No, repartilo entre los compañeros que lo precisan, Lorenita. Qué bien, perdóneme, Ponte. La que usted llama Lorenita es la gerente de recursos humanos. Lorenita. Lorena Grimón. Ah, sí. Esa confianza. Okay. Mucha confianza yo porque yo tengo... Okay. Ella es carne y uña con Marianita. Carne y uña con Marianita. Sí, sí, son muy amigos. Yo con Marianita. Y Marianita gusta mío. Así. ¿Y Lorena le hace gancho? Y por ese lado... Usted aprovecha. ¿Entendés? Yo aprovecho. No, este, amor, ¿qué dice? Marianita, te voy a decir una cosa, Marianita. No, no quiero lastimarte, pero... yo no puedo dejar el imperio que he formado con, Marta. El imperio que he formado con Marta por una chica que vive en el suburbio. ¡No, ¿entendés? No! ¿Cómo va a decir eso? Hay un barrio, Polón. ¿Cómo era? Polón. Colón. ¿Es para tremendo allá? Tremendo bar. Por eso, somos distintas clases sociales. ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Qué horrible! No se puede mezclar todo. No se puede mezclar todo, Marianita. No, pero además, acá en el canal no se permiten relaciones entre compañeros. No, no, no. Además, ¿no? Estamos no fuera. Después va a pasar lo que pasa en las comedias, todo eso. ¿Entendés? Que se empieza... Somos distintas clases sociales. Asumilo. No, ay, y claro, monte, yo que sé, el amor no mira esas cosas. Sí, sí. Yo te entiendo lo de que estoy bueno, pero está... conténganla, por favor, conténganla. Ay, yo tengo que ir a la radio, sí. Conténganla, por favor. Vamos a hacer lo que podemos.